Pero bueno, ya estamos viendo aquí en pantalla a nuestra queridísima Jazz. Jazz, ¿me escuchas? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Creo que no tiene encendido su micrófono. No, ya apagó la cámara. Bueno, esperemos que en un momento más se pueda conectar. Pero bueno, decíamos que esta mañana, en este contexto que se ha presentado también toda una estrategia para el campo mexicano, pues también se ha hecho esta declaración en torno a los y las jornaleras agrícolas. Creo que ahora sí, ya me estás escuchando, Jazz. Hola, sí, ¿me escuchan? Es que de pronto alguien puso un ruido muy fuerte, entonces me acabo de cambiar de locación. Sí, gracias, Jazz. Muy buenos días. Sí, te escuchamos nosotros perfectamente bien. Gracias por tomarnos la llamada, Jazz. Y bueno, pues hay dos temas que queremos abordar con ustedes. Esperemos que en un momentito se pueda incorporar Diana Manso. Pero uno que decíamos, ya estábamos hablando y hemos hablado también con otros colaboradores, pero ahorita en particular con el doctor David Barkin, sobre este cambio climático que estamos viviendo, pero en particular cómo se ha ido identificando los huracanes, las lluvias y cómo lo están viviendo las poblaciones indígenas, además de cómo lo están viviendo, pues cuáles son los apoyos o no que han recibido también por parte de los diferentes niveles de gobierno. Ya. ¿Qué decir sobre este tema? Bueno, pues como estamos viendo, hay creo que dos cosas a apuntar muy importantes. La primera tiene que ver con el incremento de este tipo de fenómenos que podríamos llamar naturales, pero que se han incrementado, y hay datos objetivos científicos de eso, se ha incrementado la frecuencia, ¿no? Y cada vez esto va a ser más frecuente. Tenemos sequías extremas, lluvias extremas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Sierra de Oaxaca, en la Sierra Norte, ha habido muchos deslaves, hay mucha preocupación, ¿no? Porque siendo una sierra, nuestra amenaza más que inundaciones, por el tipo de geografía, son los deslaves que en muchas ocasiones han sepultado familias completas y que destruyen pues el patrimonio de las personas y el esfuerzo que hay por hacer pues asegurarse un techo. Aun cuando la propiedad de la tierra es comunal, pues hay que asegurarse el techo. Entonces, este incremento cada vez más, es muy extraño que en octubre tengamos tormentas eléctricas. O sea, eso es propio de los meses de agosto. Todavía septiembre, un poco a mediados, todavía es posible, pero ya es muy extraño. Entonces, que tengamos casi, digamos, nosotros medimos pues con el calendario de las festividades, que muy cerca ya de Día de Muertos tengamos tormentas eléctricas con unas precipitaciones inusuales, o sea que no son neblina y llovizna, es bastante preocupante. Y bueno, esto enmarcándolo en general, yo tengo varias preocupaciones. La primera es que, bueno, sabemos que quienes han contribuido mayormente a crear este problema, pues no son los pueblos indígenas, no son las poblaciones empobrecidas, es como el 10% de la población, específicamente el 1% de la población mundial y 100 empresas, ¿no? Creo que es muy claro que es el capitalismo quien ha creado este problema. Sin embargo, las personas más vulnerables somos las que menos hemos contribuido a crear gases de efecto invernadero, quienes menos hemos sido beneficiados de esta explotación, ¿no? De la tierra y del planeta. Y esto cada vez va a ser más común. O sea, lo que pasó en Acapulco, primero con Otis y ahora otra vez, apenas están recuperando la gente lo que está pasando en la montaña de Guerrero, y entonces va a desnudar todas las asimetrías que existen. Esas asimetrías se van a ver en quiénes van a sufrir más y a quiénes se les va a ignorar. El Estado generalmente está hecho para administrar lo cotidiano. O sea, no sé, en ciertos casos proveer ciertos servicios. Cuando lo cotidiano se rompe, sea por un sismo, sea por uno de estos fenómenos, el Estado generalmente responde muy mal. Y porque es así, o sea, está en su arquitectura también. Y
se revelan todas las desigualdades, todas las asimetrías aquí, o sea, se desnuda, es como un catalizador que hace que emerja y veas claramente quién es. Y dentro de la población más afectada, mujeres y niños, o sea, así de claro es. Ante esta situación, si sabemos que no es el mercado, que muchas veces va a medrar o sacar, no sé, no sé, ante los incendios, las inmobiliarias que han sacado provecho, etcétera, y el Estado no tiene la capacidad de respuesta para la magnitud de lo que viene y de lo que ya está sucediendo, ¿qué es la alternativa que nos queda? La organización colectiva. Es fundamental, incluso si el Estado pudiera responder bien, supongamos, necesitamos que para incluso que esa respuesta llegue, haya tejido comunitario de base. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora en la sierra ha habido, por ejemplo, en ciertas comunidades se han habilitado, ¿cómo se dice? Se han habilitado refugios comunitarios. Muchas personas, en medida de lo posible, están haciendo tequio para abrir los caminos que colapsaron. Entonces, si tenemos alguna posibilidad de que paliar un poco estos efectos, es con el tejido. Hay que organizarse, urge organizarse, porque esto no va a parar, está comenzando. O sea, estamos viendo, atestiguando en vivo cómo se está incrementando los efectos de la emergencia climática. Muchísimas gracias, Jazz. Pues como tú dices, esto está comenzando y estos efectos de la emergencia climática cada vez van a ser mayores hacia los próximos años y ya lo estamos viendo. Ya está Diana aquí con nosotros. Diana, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Hola, querida Violeta. Sí, claro que las escucho, los escucho con mucho gusto y estaba escuchando muy atenta precisamente a lo que nos contaba la querida Jazz, que por cierto, antes de continuar, quiero mandarle un abrazo. La semana pasada fue su cumpleaños y no Ay, supimos. caray, caray, Así que caray. muchas felicidades, Jazz. Desde acá te abrazo mucho, sabes que te admiro y te quiero mucho. Y bueno, y pues hoy tocando este tema tan importante, ¿no? Que ustedes, que estaba hablando precisamente de estas crisis climáticas y cómo ha pegado muy fuerte a los pueblos indígenas, querida Violeta. Sí, gracias, muchísimas gracias. Pues muchísimas felicidades, Jazz, por esos 15 años que cumpliste. Muchísimas felicidades y bueno, ya al final nos estará ella comentando algo al respecto. Diana, una situación que planteaba, pues muy importante, Jazz, que finalmente los pueblos indígenas, pese a que no son los que más emisiones de efecto invernadero, pues emiten al planeta, serán de los más afectados, los más vulnerables frente a esta situación del cambio climático. Y ella nos decía, pues es la organización colectiva, el tejido comunitario de base, el tequio en particular hablaba ella, pues lo que podrá dar algunas respuestas frente a una situación como esta. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto que ha comentado Jazz y cómo lo están viviendo desde el territorio donde tú te desempeñas, Diana? Pues sin duda es eso, ¿no? La colectividad, porque lo vimos, por ejemplo, cuando fue lo del terremoto, que no es usual que ocurra tanto en México, pero en ese momento vimos que precisamente la sociedad, desde la sociedad civil, nos volvimos a florecer nuevamente, ¿no? Si no fuera así, porque los apoyos gubernamentales llegaron lentos, o hay otros que solo vienen a ver, ah, sí, creo que se les cayó la casa y luego les mando una ayuda, ¿no? Pero realmente la reacción rápida del cooperar, del tequio, del estar ahí, fue la propia sociedad, los vecinos, la gente, ¿no? Y eso reafirma precisamente, nos lo ha reafirmado en el tema de las inundaciones. Nos hemos inundado casi mucho en Oaxaca en los últimos años. Por ejemplo, en este año hubo una inundación en lo que fue la quinta, la séptima y la novena sección de Juchitán. Y precisamente la sociedad civil es la que ha hecho la prevención, inclusive, ¿no? O sea, hay un maestro que yo quiero resaltar su nombre, se llama Tomás Chiña Santiago. Él, desde su organización que se llama Tonatati, que está pues en honor a una mujer que luchó en la batalla del 5 de septiembre contra los franceses, él precisamente organiza las jornadas de limpieza. Ahorita pertenece es miembro de la Cuenca Sur. Pero él desde antes ya había prevenido, ¿no? Él era el que decía, vamos a contratar maquinarias con sus propios recursos. Él es maestro jubilado y él ha hecho la labor importante que las autoridades no han hecho. Y él me decía, Diana, me dice, con 1 millón
y medio podríamos evitar esas inundaciones. Entonces, ¿dónde destinan los gobiernos ese recurso? O sea, si tú lo ves, dices, 1,5 millones te cuesta, no sé, pavimentar una cuadra, ¿no? Si es que con esas inflaciones que luego le hacen a las obras. Entonces él me decía, con 1,5 millones se puede limpiar, se desasolva el río, se quita toda la maleza, el río. O sea, el río tiene tanta maleza debajo y tanta tierra que necesita limpiarse, ¿no? Y él me decía, pero las autoridades poco les gusta apostar a eso, ¿no? Entonces, prácticamente él desde la sociedad civil lo está haciendo, ¿no? Y la gente lo decía, por ejemplo, cuando veía que estaba la inundación, me decía, es que el presidente no se preocupó en desasolvar, el presidente no se preocupó en atender, es que el presidente nos ayudó. Entonces, ellos dicen que lo que requieren son precisamente maquinarias pesadas que se rentan, que cuestan, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros podemos limpiar la parte de recoger la basura, pero eso no es, ¿no? Necesitamos una limpieza de fondo. Entonces, creo que también eso hace falta, ¿no? Que se apliquen esas políticas o bien que las autoridades sean sensibles, ¿no? Pero difícilmente eso ocurre, ¿no? Creo que ocurre más desde la sociedad civil que reafirma que seremos nosotros mismos los que nos ayudaremos a salvarnos de esta situación, ¿no? Y más aún es preocupante porque con la llegada del corredor interoceánico, con estos polos industriales que dicen que va a haber más empresas, entonces, ¿dónde van a ir a desechar? Pues prácticamente sus residuos, todas esas empresas, ¿no? Entonces creo que también lo que viven los pueblos es eso, o sea, no hay como plantas de tratamiento residuales, por ejemplo, en el pueblo de Unión Hidalgo todavía hay agua, el agua potable todavía pasa por esas tuberías de asbesto, ¿no? Que uno dice, eso ya es caduco, ya es cancerígeno, ya no deberían de estar, pero todavía en los pueblos seguimos con esos rezagos. Entonces, esto cuando ocurren estas lluvias, donde no hay una planeación de urbanización, pues obviamente nos inundamos prácticamente, ¿no? O sea, no hay como una preocupación de las autoridades. ¿Y qué dicen cuando ocurre esto? Inmediatamente solicitamos recursos del fondo, bueno, antes se llamaba Fonden, ¿no? Ahorita ya se llama otro nombre, pero a eso, como que a eso la apuestan, ¿no? Y cuando le llegan los recursos a la gente que afectada, nunca, ¿no? Entonces, creo que la sociedad civil es la que siempre ha estado ahí entre nosotros mismos, quienes hacemos las colectas de ayuda humanitaria, de que te llevo víveres, de que preparo, por ejemplo, algo que me ha sorprendido en los últimos inundaciones de este año es que la gente te decía, si necesitas un plato de comida, ven a mi casa, yo te lo doy, ¿no? Si necesitas acostarte, te ofrezco una hamaca, te ofrezco un espacio en lo que tu casa se seca, ¿no? De estas inundaciones. Eso es la humanidad, ¿no? Esa es la sociedad civil trabajando, ayudando, ¿no? Porque antes no veíamos eso, simplemente la gente te decía, ven a mi casa, ¿no? Pero hoy en día ya lo estamos viendo y creo que decir eso, pues mueve que la sociedad civil es la única que está preocupada por realmente qué pasa con el otro vecino, con el otro amigo, ¿no? O del otro lado, en otra sección, ¿no? Entonces, pero esos son como los rostros que yo he visto precisamente. Cuando ocurren estas inundaciones, ¿no? Hoy, precisamente en estos momentos, varias comunidades de la Sierra Juárez, de Tuxtepec, se inundaron el día de ayer. O sea, esta gente, inclusive una mujer adulta mayor de Tamazulapan, Mije, ¿no? Falleció. Entonces, creo que sigue habiendo estas situaciones y obviamente los pueblos se siguen juntando para salvarse, ¿no? Que son los menos responsables de todas estas catástrofes climáticas, ya lo decía ya. Pero somos los que más padecemos de estas catástrofes climáticas también. Muchísimas gracias, Diana. Jazz, una situación que le corresponde, o sea, si bien es cierto, yo también comparto esta organización colectiva que ustedes están mencionando, este tejido comunitario de base, ¿qué le corresponde a los estados nacionales, al Estado mexicano, y también a las acciones gubernamentales que pudieran enseñar en el presente y hacia futuro? ¿Cuáles serían responsabilidades de ellos, pero también cuál sería la responsabilidad y el mensaje que se podría mandar desde los pueblos indígenas a estas naciones que tú hablabas del 1%, ¿no? En el mundo, que son dos naciones prácticamente las que tienen esta gran responsabilidad que es China y los Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje también se podría mandar desde los pueblos? Bien, voy a apagar un poco mi video porque para
garantizar mejor la conectividad. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, necesitamos ante esta situación denunciar, o sea, quitar la más, como dices tú, a las iniciativas, a las empresas y los países que están creando este problema, que es un problema muy grave. Para mí es el problema. O sea, cualquier otro problema de justicia social que nos interese está relacionado, va a ser tocado y afectado por por la emergencia climática. Entonces, una cosa es la denuncia. Es importante exigir, porque si bien es importante dejar de usar popotes de plástico, bañarse en menos de 5 minutos y todo esto, es importante que denunciemos quienes están acabándose el agua, las refresqueras, el gran capital que está creando este problema. Y para eso también es importante la organización, o sea, protestar organizadamente, desenmascarar, poner en evidencia. ¿Qué es lo que sucede un poco con esto? Que todavía en muchos espacios se ve que esto que está sucediendo es algo de la naturaleza y bueno, ¿no? Pero no se está enunciando claramente que hay responsables que tienen nombres y apellidos. Ahora, en el caso de Estados Unidos y China, tendríamos que verlo también más allá de la frontera estatal. Sí es el gobierno y el Estado de Estados Unidos y de China, pero también dentro de Estados Unidos hay gente con mucha vulnerabilidad, ¿no? Están pueblos indígenas, están personas con una población de homeless o personas en hogar. Perdón, se nos está yendo el sonido de Yasnaya, o está silenciada, más bien. Yas está silenciada. Bueno, Jazz, ¿nos escuchas? No nos está escuchando. Se silenció. Ah, ya, Jazz, se silenció de repente. Entonces, por un lado, pues es muy importante, ¿no?, denunciar, pero hay que hacerlo organizadamente. Y pensar en Estados Unidos y China no, tampoco es parejo, ¿no? La desigualdad se repite ahí adentro. Dentro tenemos ahí a, ¿no?, tenemos población empobrecida, una gran desigualdad, personas sin techo, ¿no?, de una manera alarmante, homeless. Entonces, yo creo que en general, más que, o sea, claro, Estados Unidos y China como estados, pero adentro también hay población que sufre de esos efectos. Entonces, yo creo que hay que pensar en una internacional, perdonen por la referencia, pero en una internacional de la solidaridad de toda la gente de abajo. Sí somos los pueblos indígenas muy vulnerables, pero también toda esa población empobrecida por el capitalismo en todo el mundo. Y creo que todas estas personas tenemos que denunciar y hacer evidente quiénes son los responsables de esto. Eso por un lado. Y por el otro, una organización, como decía, de base, el tequio, en la reciprocidad, va a ser una tecnología social fundamental. Veamos la reciprocidad como no algo que depende de ser buena onda o de ser buena gente, sino como una tecnología posible que permita que sobrevivamos. Ahora, desde los pueblos indígenas, ¿por qué hay lecciones que aprender? Los pueblos indígenas, lamentablemente, hemos enfrentado ya otro apocalipsis llamado la colonización. En esa colonización, entre enfermedades derivadas de la colonización, trabajos forzados, hambrunas, sequías por desplazamientos, murieron, recordemos, la población nativa de este continente y del territorio que ahora llamamos México. Se calcula que murieron 9 de cada 10 personas nativas. En el caso del pueblo Mije, 9 de cada 10. Somos sobrevivientes de un 10% de esa población que enfrentó la colonización. Contra toda evidencia, contra toda lógica, contra toda predicción razonable, los pueblos indígenas seguimos vivos. Lo más predecible hubiera sido que no. ¿Cómo la hicimos? Bueno, fue la organización de base comunitaria con la reciprocidad profunda como tecnología. Es decir, el tequio colectivo, el trabajo colectivo, la mano vuelta, todo eso hizo que pudiéramos atravesar y llegar al siglo XX. Obviamente el costo fue muy alto. No se trata solo de romantizar estas estrategias. Esas estrategias fueron la estrategia que nos sirvió
que nos funcionó para sobrevivir. No quisiéramos perder otro 9 de cada 10 personas en esta nuevo apocalipsis provocado por el mismo sistema. Sin embargo, si tenemos un chance de sobrevivir, de apostarle a la vida, tenemos ciertas claves en los pueblos indígenas. Más allá de la romantización, es claro que la mayor parte de las reservas naturales del mundo están en nuestros territorios, hay algo que aprender. Y también yo invitaría a todas las personas, sean de pueblos indígenas o no, a hacer algunas tareas al respecto. La primera es hablar del tema, dejar de ver que estos son desastres naturales. No lo son, ¿no? Ya no, su frecuencia ya no. Decir claramente que esto es consecuencia de emergencia climática, hablar del tema porque se habla todavía poco, responsabilizar, exigir. Y por otro lado, organizar los cuidados que harán posible la vida. Yo creo que el tequio, la comunalidad, la estructura colectiva, no son romantizaciones, son herramientas que nos permitieron sobrevivir a un apocalipsis en la que ya tenemos experiencia. Generalmente digo, son herramientas que van caladas y van garantizadas durante 500 años. Creo que en torno de lo que sea, en el barrio, en el edificio, en la escuela, hay que organizarse. Y eso no es tan raro. En la Ciudad de México, con el sismo, vi claramente cómo esa tradición mesoamericana sigue muy viva si le rascas tantito. Entonces, yo creo que si lo hacemos antes, ya cualquier inundación o cualquier desastre aparentemente natural no nos va a agarrar tan desarticulados, ¿no? Se hace indispensable ejercitar esto que llevamos en los pueblos, ejercitando 500 años, ¿no? Y bueno, eso, la solidaridad y uno, informarse, dos, ejercer la reciprocidad profunda, la colectividad, los tejidos comunitarios, y tres, denunciar claramente quiénes son los responsables de esas muertes, de esos deslaves, de esas sequías y de todo esto que está sucediendo con este problema. Muchísimas gracias, ellas. Diana, se está llevando a cabo esta COP16 en Cali, en Colombia, y bueno, ha habido una denuncia también por parte de la vicepresidenta Francia Márquez de que los pueblos indígenas y los afrodescendientes pues no están siendo incluidos y hay discriminación. Y bueno, y el lema en esta ocasión de la COP16 es paz con la naturaleza. Este de paz con la naturaleza pues implica muchísimos elementos, pero ¿qué decir sobre esto también que le estaba preguntando a Jazz? ¿Cuál sería el aprendizaje que deberían de tener estas naciones que están contaminando más el planeta de estos pueblos? ¿Y qué decir también sobre esta discriminación que está denunciando la vicepresidenta en un momento crucial para la historia en términos de que el gran problema que se avecina, pues, y que ya lo estamos viendo, pero lo vamos a vivir más crudamente, pues será derivado de este cambio climático, Diana? Gracias, Violeta. Pues yo creo que lo que hay que reafirmar acá es que los pueblos indígenas no somos cuotas, ¿no? O sea, porque prácticamente muchos de los que van a las COP y todo eso, ustedes lo dicen, bueno, que vayan los pueblos, ¿no? A ver quiénes son inclusive comunicadores, pues a ver, van los comunicadores, pero vamos como cuotas, pues, ¿no? A cubrir. Pero ¿cuándo se nos da la voz o cuándo se nos permite hacer denuncias, como en este caso la vicepresidenta, porque tiene el papel de vicepresidenta? Por fortuna tomó la palabra y dijo una verdad. O sea, ella no mintió al decir eso, ¿no? Pero pues muchos colegas que han ido me comentan de que prácticamente somos cuota ahí, ¿no? O sea, que difícilmente se te permite la oportunidad de hablar, de decir, y cuando se tocan estos temas de que realmente quiénes, esos grandes poderes, esos grandes países que ahí están prácticamente, nunca asumen su papel. Por ejemplo, en el istmo con los eólicas están las españolas, ¿no? Está España con todo lo que fue la energía eólica, ¿no? Están los franceses, que además de esta crisis climática, de estas afectaciones que hacen, también destruyen el contexto social, porque lo dividen, ¿no? A la situación de que, pues, hay pleitos entre familias por en dónde se va a colocar el aero, quién va a cobrar más. ¿Cuándo estas empresas han publicado o cuándo estos países, después de una COP, han dicho, es cierto, yo asumo mi responsabilidad, sí estamos
afectando ciertos municipios indígenas de México, de otros países, ¿no? Nunca lo hacen, ¿no? Si acaso se toca en la COP, lo que queda en la COP, lo que se hace es en la COP, se queda en la COP y nunca se difunde más, ¿no? Entonces, creo que es importante decir eso y también recalcar que los pueblos indígenas, pues ya no queremos ser cuotas nada más, ¿no? No queremos ser cuotas en este tipo de eventos, ¿no? Sino realmente que se escuche esa voz, que se escuche esa participación, que realmente se denuncie que estas grandes empresas, que estos grandes países con estas empresas, pues son destructivas, son extractivistas, ¿no? Por ejemplo, me decían, este en Canadá se vive bonito, todo está bonito, el agua puedes abrir la llave y te bebes ahí, metes, pues sí, pero Canadá, ¿y qué hace Canadá en México? ¿No? ¿A poco, si yo voy a un pueblo, a Guerrero, ¿no? Abro las llaves y tomo agua de la llave, del agua potable, no, no ocurre eso, ¿no? O sea, ellos sí viven en su país primer mundista, pero realmente los pueblos donde están los recursos naturales, no. Entonces, no hay algo equitativo, ¿no? O sea, no existe. ¿Y qué está pasando? Obviamente el planeta, pues, está siendo afectado por estas crisis climáticas y recientemente el meteorólogo, ¿no? El mejor meteorólogo hasta lloró, ¿no? Para decir de cómo es posible que los huracanes estén desviándose. O sea, que ya no puedes predecir de que si realmente llega a la zona donde se va a decir, ¿no? Entonces él decía de que ve una catástrofe realmente en el país, ¿no? Y recientemente, quiero aprovechar esto, que hubo como un encuentro con la NASA en Oaxaca y unos jóvenes precisamente mostraron, hicieron una herramienta de cómo se vería Oaxaca en los próximos años en el tema ambiental y realmente da miedo. O sea, da miedo qué nos espera a Oaxaca y a muchos pueblos, porque pues sabemos que cuántos municipios tenemos, tienen 70 municipios y la mayoría somos pueblos indígenas, diría yo todos casi, todos, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Que va a haber más catástrofes, más inundaciones y realmente, ¿por qué? Porque está aumentando también el nivel del mar. No hay una comunidad Cuauhtémoc que está en San Mateo del Mar, que realmente la gente está pidiendo una reubicación de ahí, ¿no? Porque varias casas ya se las llevó el mar prácticamente, ¿no? Ya nada más quedan como recuerdo de esas familias. Entonces, ¿qué estamos esperando, ¿no? Esos temas que de aquí hablamos nosotros no se están tocando en la COP ahorita, ¿no? Si no fuera por esta denuncia que hace la vicepresidenta, ¿no? Pero realmente, pues ya no queremos ser mascotas, ¿no? Mucho menos en el tema ambiental, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Y qué bueno que nos recuerdas esto del meteorólogo. Pues realmente nos cimbró a varios, a varias ahora que estábamos viendo pues los impactos que iba a tener el huracán Milton. Él finalmente, este meteorólogo John Morales, que lleva 40 años de experiencia como meteorólogo, dice, pues no, no esperábamos esto. Es difícil mantener la calma frente a lo que estamos por vivir. Y bueno, pues sí, es un indicador, pues el llanto de este meteorólogo y también lo que hemos estado recuperando de este grupo de expertos del cambio climático de la ONU, que señalan pues que vendrán situaciones más difíciles cada vez más, en particular sobre en términos de huracanes y ciclones. Y hemos insistido ya aquí todos los días, todos los días, haciendo referencia a lo que se vive en la montaña de Guerrero, pues que tendríamos que pensar en una estrategia como nación. Y me parece que tú, Jazz y Diana, pues están dando parte de la respuesta en estos territorios que van a ser más afectados y también en las responsabilidades y en cómo asumir también, pues, quiénes tendrían que dar un cambio de timón frente pues, a esta emergencia climática. Jazz, vamos a pasar en los últimos minutitos que tenemos, es algo que tú quieras agregar algo sobre este tema, sobre la COP, que a ti ya no te pregunté que se está desarrollando en Colombia, en Cali, Colombia, y las denuncias que ha habido de esta discriminación de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Vamos a pasar a otro tema que también nos parece muy, muy importante. Pero ya antes de pasar, quisieras comentar algo. Bueno, yo personalmente creo que tal vez el efecto más positivo de las COP es que pone el tema en la agenda mediática.
Fuera de ahí, es bastante desesperanzador lo que está sucediendo, ¿no? Las COPs en general tienen como dos espacios, ¿no? Un espacio para los estados, o sea, para los tomadores de decisiones de quienes realmente podrían hacer algo, y otros para, pues, todas las propuestas alternativas, que creo que donde está lo más interesante. Pero quienes están proponiendo soluciones claras para frenar esto ya de manera urgente, programas concretos, pocas veces son escuchados por los tomadores de decisiones, que en todo caso lo que desean es paliar un poco las medidas para que no afecten al desarrollo capitalista. Yo he perdido la fe y la confianza en esto, y vemos el Acuerdo de París, ¿no? Por ejemplo, que ha estado ya está rebasado, es decir, no es muy claro que no vamos a lograr ese acuerdo, y porque hay justamente intereses que prefieren esta muerte masiva, el dolor, o sea, a diferencia de un meteorito, perdón por los dinosaurios, pero un meteorito podría ser un hecho puntual, o sea, es un meteorito que pega y hay una extinción. Esto es lo contrario, no es una muerte súbita de la vida en el planeta, es una tortura, y una tortura sobre todo eso para las poblaciones más empobrecidas. Entonces, yo creo que está bien la COP que se hable de eso, qué bueno que tomen acuerdos cuando los toman, acuerdos bastante tibios, habrá que decir, pero creo que no hay que desviar demasiado la energía hacia allá. El efecto más positivo que veo es que hay, bueno, algunos pequeños avances nunca suficientes, no hay una escucha atenta, es evidente la hipocresía de muchos estados, ¿no? Y de mucha gente que llega en aviones privados a este tipo de encuentros, y pues es valioso en cuanto a poner el tema en agenda, pero también en cuanto que la gente de abajo que está organizada luego se encuentra en esos espacios. También eso me parece bien, pero no podemos poner todos los huevos en esa canasta. Necesitamos la organización concreta y relacionar que esto que está sucediendo es un problema del capitalismo, que esto no es simplemente una lluvia y un desastre natural. Esto es un desastre provocado, largamente anunciado y con responsables claros, y evidentes. Así es, ya compartimos eso, esto último que estás diciendo, todo lo que estás diciendo, pero esto último me parece a mí el fondo, cómo solucionar esto. Bueno, ha dicho este grupo, el IPCC, que aún teniendo hoy día todo el proceso industrial que es lo que genera estas emisiones de efecto invernadero, pues ya el daño es irreversible. Pero bueno, a pesar de eso, en muchos, muchos sectores, pero a pesar de esas declaraciones, tendríamos que hacer algo de manera urgente, detener esto, porque tú, como tú dices, es una muerte lenta, lenta y que va afectando a determinados territorios los más vulnerables. Diana, ¿con qué cerraría sobre este tema? Y si pudiéramos también, una vez que cierres, iniciar también el otro tema contigo sobre la desaparición de Sandra Domínguez, pues que el 4 de octubre desapareció junto con su esposo Alexander. Y bueno, lo último que sabemos es que se detuvo a una persona que portaba su teléfono celular. Pero tú ya nos contaste más. De que revaloricemos, ¿no? Revaloricemos la ayuda mutua, Legendaracané, que le llamamos nosotros acá en el Istmo de Tehuantepec, el tequio, ¿no? Yo creo que ese sería el mensaje, y que pues yo creo que estas realidades que vemos en el cambio climático también se compartan en espacios con los hijos, con la familia, en círculos, ¿no? Que en esos círculos de lectura que mucho se difunden en los pueblos también, que también veamos cuál es nuestra realidad climática, ¿no? Que no olvidemos eso. Y no nada más así como la COP, que se concentran grandes poderíos y todo, creo que se pueden hacer trabajos también comunitarios y desde ese espacio también mostrar cuáles son las realidades y decir que no es normal que nos estemos inundando, no es normal que haya un terremoto, o sea, sino también decir qué acciones de prevención podemos hacer, porque no somos nosotros como pueblo, pues no nos levantamos, ¿no? Ante estas circunstancias.
Y respecto a lo que está pasando con Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández, que llevan, hoy cumplen 18 días desaparecidos, pues es una situación terrible. A mí en lo personal me duele mucho que Sandra esté desaparecida. Sandra es activista, abogada, Ayug, es una persona, pues que siempre de las veces que yo platiqué con ella y de las veces que contacté con ella para temas de defensa a las mujeres que habían sido violentadas o feminicidios también, ella pues siempre mostró el lado humano, ¿no? Como abogada que es. Y también, pues de cuando denunció, ¿no? Este chat pornográfico, ¿no? Donde pues lo encabezaba el hoy coordinador, que el día de ayer, o sea, lo más nuevo que hay respecto al caso de Sandra es que la siguen buscando. Como tú bien lo dijiste, Violeta, hay una persona detenida. Y el día de ayer, pues el gobernador de Oaxaca, en su mañanera que da todos los lunes, conferencia semanal, anunció que será retirado, ¿no? Durante 15 días ausentado este señor, Donato, para que no entorpezca las investigaciones, pero reafirmó también en cuando hablaba que casi casi meto las manos al fuego por él, ¿no? Porque no hizo nada. Pero pues solo le quitaron 15 días, pero supongo que va a ser con goce de sueldo, ¿no? Porque no creo que le quiten sus sueldos en estos 15 días que no va a trabajar Donato, ¿no? Pero realmente la situación es que pues la han revictimizado mucho también a Sandra desde el propio gobierno y creo que eso no se vale porque pues ella no tiene, aunque ella no está en estos momentos, está desaparecida, pero por fortuna su mamá, su hermana, pues están defendiéndola, ¿no? Porque hablar de una persona cuando no está presente, pues yo creo que es una situación también cobarde, ¿no? De decir que el marido tiene nexos con la delincuencia organizada, que es una de las líneas que se investigue. Bueno, ya se sabrá, ¿no? Es para eso está la fiscalía, ¿no? Que es la que está haciendo su labor. Pero pues mientras esto ocurre, mientras se están colocando más fotografías, se está buscando más a Sandra, pues ya se cumplieron 18 días y ayer su hermana dejó un mensaje poderoso que a mí me movió mucho y que voy a leer así textualmente, ¿no? Creo que decir eso es porque realmente la situación de Sandra es preocupante y dice, ¿no? No quiero que llueva, hermana, dice, ¿no? Los caminos se vuelven pesados y es que sí, buscar a una persona en medio de lodo, de estas situaciones que pasa con las lluvias, ¿no? De deslaves de cerros, de árboles caídos, pues se vuelve más complicado, ¿no? Y pues Sandra lleva 18 días y su esposo Alexander desaparecidos. Muchísimas gracias, Diana. Jazz, ¿qué decir sobre este otro tema? Jazz. Bueno, Sí, ¿me ya te escucha? escucho perfectamente bien, Jazz. Bueno, siempre que en diferentes circunstancias hemos acompañado casos de desaparición, pues es desgarrador, ¿no? Y en este caso, pues nos tocó cerca. Y llega un momento en que es tan, no sé, o sea, ver la familia, las hermanas, como que se revelan todos esos horrores de una manera, pues sí, mucho más cercana y evidente. Y es impresionante cómo muestra el mecanismo del Estado que no puede responder a esta situación. Llevamos demasiado tiempo, por lo menos desde 2006, bueno, desde la Guerra Sucia, o sea, el asunto de las desapariciones como un método de tortura familiar, es como un método en el que ni siquiera puedes enterrar, rendir. Pues el proceso, los rituales para enterrar a alguien, ya lleva demasiado tiempo, o sea, son décadas en las que tenemos muchísimos desaparecidos. Desde la guerra del narco es increíble el número de personas desaparecidas como un mecanismo, la desaparición forzada, un mecanismo de terror, ¿no? Y es increíble cómo al mismo tiempo el Estado tenga tan pocas estrategias para afrontarlo. Me parece que no es que solo tenga ya pocas estrategias y se vea rebasado, es que si no se ha aprendido, si no se ha cambiado esos protocolos, es que no hay voluntad para hacerlo.
Y en ese sentido me parece que ya es cómplice esta situación. La falta de coordinación en la búsqueda, la falta de estrategias, la falta de inteligencia, no pueden decir que no tienen los recursos porque ya tienen demasiado tiempo que debieron haberlos desarrollado. No es que estamos comenzando con una crisis de desapariciones, es ya la norma al parecer. Es la norma que haya madres buscadoras, que los colectivos se encuentren y hagan el trabajo que se supone deberían hacer las fiscalías. Totalmente fallida la estrategia y lo que es más triste es que con este gobierno la indignación social que antes era alta ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que antes con la que protestábamos en las calles, con las que nos articulábamos digitalmente para denunciar cada desaparición, está ahora en el gobierno y entonces parece que es más importante en muchos casos la defensa de la Cuarta Transformación como proyecto político que la vida de esas personas o que el fenómeno de la desaparición forzada que decían defender desde la izquierda. En ese sentido, estoy profundamente dolida y decepcionada de la gente que decía de izquierda que ahora matiza esas desapariciones. Bueno, eso. Y genera una profunda desesperanza. Es bastante desarticulador la desaparición, ¿no? Bastante desesperanzador. Y yo creo que ahí lo que hay que seguir haciendo es presionar, ¿no? Estamos viendo que eso continúa, que tenemos además un asesinato de un sacerdote Zoque en Chiapas. Y otra vez, ¿no? Es decir, no hay al parecer una estrategia posible que tenga que hacer frente a esto. Ya no, ya es un uso y una costumbre al parecer. Y ante ese uso y esa costumbre, ya no puedes arguir falta de recursos. Debiste haberlos desarrollado para la búsqueda y para la desarticulación de toda esta violencia, esto que Zaya Valencia llama capitalismo gore, esta necropolítica, creo que es ya insostenible. No sé, generalmente cuando el horror es demasiado te paraliza o te quedas paralizada sin tener mucho que decir. Yo me siento un poco así, no sé de qué manera y de qué modo articular esto que está sucediendo. Y lo inaudito, estoy horrorizada de ver la respuesta del Estado, que creo que pues Diana tiene bien documentado. Es otra desaparición más y la respuesta es la misma. Gracias, Jazz. Diana, esta mañana estamos viendo también algún anuncio que no sé si eso me parece, tú cómo lo valoras, si podría ayudar, por supuesto, ya ahorita tú nos dirás. El gobernador de Oaxaca ha señalado que va a separar a Donato Vargas, este coordinador de coordinadores, de delegados de paz. Esto, Diana, ¿cómo lo valoras tú, además del resultado que se dio a conocer ayer de la detención de esta persona que traía el celular de Sandra? Pues es como decir, vaya, ya era hora, ¿no? O sea, creo que esa expresión dijimos muchísimos ayer cuando vimos esto, pero es una acción tardía, o sea, es como decir, nos están dando como a tole con el dedo ahí, hombre, 15 días. A lo que yo me refiero es una suspensión por 15 días, como yo le dije hace rato, ¿no? Seguramente su quincenita sí le va a llegar al señor Donato, ¿no? No es que se le quite su quincena por no trabajar esos 15 días, pero creo que esto va más allá de todo, ¿no? O sea, en Oaxaca tenemos registrados y todo, tengo hasta ahorita tres desapariciones forzadas de activistas. Está Sandra, está por cumplir en la próxima semana, en los próximos días, el 27, Irma Galindo, que es otra guardabosques que está desaparecida. Ella tenía protección del Estado, ¿sí? O sea, acababan de darle, otorgarle protección después de que Irma exigió, pidió, anduvo buscando por todos los medios que el mecanismo de protección le otorgara. Iba al encuentro el mecanismo cuando desaparece. Pero antes, días antes, le quemaron cientos de casas a la gente que ella apoyaba y al bosque que ella cuidaba. Y la otra defensora activista que está desaparecida es Claudia Uruchurtu, precisamente quien denunció corrupción, quien denunció a Lisa Arroyo, que hoy está como, está recluida en el penal de Tanibet y en los pocos días al parecer quedará libre, pero no sabemos dónde están. O sea, no sabemos dónde está ni Sandra, no sabemos de dónde está Irma, no sabemos dónde está Claudia. Entonces,
se ha vuelto esto una constante, pues, ¿no? O sea, nosotros ya no queremos ser estadísticas en Oaxaca, decir, otra más, ¿no? Por ejemplo, en octubre llevamos 9 mujeres que han sido asesinadas. 9. O sea, ya no queremos registrar más, o sea, no queremos sumarle otra más, ¿de dónde es? No, ya no queremos sumar otra desaparecida. Y ayer precisamente había una periodista que decía, ¿no? ¿Por qué no se le dio protección? ¿O qué pasó? ¿Qué le pasó al Estado que asesinaron a ese sacerdote? Pues es que no le importamos al Estado, esa es la respuesta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa si la gente que está denunciando, que está alertando, que está diciendo, como lo hizo Sandra? ¿Sandra cuántas veces denunció que tenía amenazas? ¿Cuántas veces dijo yo, mi fotografía está en un chat? O sea, eso es algo delicado, que una fotografía tuya aparezca en un chat de hombres y que se estén riéndose de las mujeres, ¿no? Y para eso no importa, o sea, eso no le importa al Estado que esté ocurriendo. Entonces, creo que estas situaciones y lo que haya dicho Salomón, el gobernador el día de ayer, pues yo creo que es más, o sea, es como decir, bueno, pues, o sea, se acepta ahí que va a estar 15 días, pero no da respuesta. Sandra sigue desaparecida, ¿no? Esa es la cuestión. Y los días están aumentando cada vez más. Y además, también quizá esto sea una situación de que otros hombres puedan ver y pueden decir, tú puedes denunciar, puedes decir que aparece en un chat y aún así te desaparecen. ¿Qué lectura nos está dando, pues, no? De la impunidad, de la injusticia. O sea, cualquiera puede desaparecer, puede matar, puede violentar en Oaxaca. Porque ese, hasta el día de hoy, con esta desaparición de todo lo que está pasando, esa lectura nos está, o al menos a mí eso me está dejando, ¿no? O sea, que mis garantías, que mis derechos como ser humano, pues no importan, ¿no? O sea, no importan porque en cualquier momento pueden desaparecerme, pueden golpearme, pueden matarme, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez vemos más situaciones, más mujeres en riesgo y no se les brinda esta atención y esta protección. Y como decía Jazz, ¿no? O sea, es un fracaso prácticamente estas búsquedas, ¿no? Y las familias, como lo decía la señora Marta Pablo, que es una de las, que su hijo está desaparecido también, dice, yo he ido a cursos. Tuve que aprender a cómo utilizar herramientas de búsqueda, ¿no? A comprarme herramientas de búsqueda. Imagínate que hoy en día las mamás, además de todo lo que tienen en su casa, que tienes que comprar electrodomésticos, que también tengas que comprar herramientas para buscar a un hijo o un familiar desaparecido. Esto no puede estar ocurriendo, pero sí es una realidad que estamos viviendo en nuestro país y en Oaxaca también. Tremendo esto que nos dices, Diana, tremendo esta última expresión que usas y esta realidad de que entonces ahora las madres, además de la despensa que tenemos que hacer, pues tenemos que comprar alguna herramienta para la búsqueda de las y las desaparecidos. Tremendo, tremendo. Pues vamos a seguir insistiendo en que aparezca Sandra Domínguez, bien y con vida, perfectamente. Sabemos que los días van pasando y que esto, como ustedes han señalado, es urgente. El tiempo es muy importante aquí, así es que seguimos haciendo pues este llamado desde este medio de comunicación y desde estas y las otras mesas también donde hemos abordado este tema. Diana y Jazz, bueno, Jazz, ¿nos escuchas?